Gemendo.com. Bienvenidas y bienvenidas a un vídeo más. Pues sí, Mercadona no descansa, ha decidido no dejarme hacer otro tipo de vídeos porque cada vez que voy a comprar hay cosas nuevas. Y sí, lo he visto online y había dos nuevos lotes de flor de mayo que habréis visto en la miniatura del vídeo. Los tengo por aquí para enseñaros, ni los he abierto, ni sé cómo huelen ni nada. Y un mini perfume nuevo también por aquí de flor de mayo Nature, ahora veréis, es que no sé ni cómo se llama. Si es que esto ha sido... Vamos, un no parar y un sin vivir, ya os digo que sacan cosas todos los días y no descansan. En fin, os traigo estas novedades, estas tres cosillas nuevas de hoy mismo. Vamos con el vídeo y dentro vídeo. Nada, deciros que aún faltan algunas cosas más, pero esperemos que dejen un poquito para noviembre también. Que dejen algo para noviembre y que me dejen a mí mañana arreglar a lo mejor el vídeo de... A ver si mañana llevo a las nenas de alcohol, si Dios quiere, porque hoy hemos estado otra vez en el médico, no os cuento el día que llevo. Como veis, aún llevo las ondas, aún no ha tenido tiempo Estrellas, que también, como lo tenía aún bien el pelo, es que me está durando más que cuando lo llevo mi pelo lavado natural, ¿sabéis? Me está durando desde el domingo que me lo lavé y hoy es martes, ¿eh? Vale, hoy así, en cuanto llegue Roberto me lo tengo que lavar, pero vamos, que me ha aguantado súper bien el pelo, bien, me ha aguantado muy bien. A ver si subo pronto el vídeo de la tenaza, si me deja Mercadona. Y el vídeo de lo de Navidad también os tengo que subir de deco de Navidad. En fin, voy a empezar con el de mujer, como no. Estos lotes los tenéis ya en Mercadona, son a 4 euros. Bueno, aquí en Valencia están ya en Mercadona. Es monísimo, ahí veis el envase. Vamos a destapar esta pobre... este envase, pobre diablo. A ver qué traes, pobre diabla enamorada. ¿No os acordáis de esa novela? Yo la veía de más chiquitina. Pobre diabla enamorada, no canto más porque salta el copyright. Ni 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 ri 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 ti 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 ri ti 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 ri 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 ti 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 ri ri ri. De pequeña aún veía alguna novela, sabéis, con mi abuela, me gustaba por estar con ella, pero ya luego la aborrecí. Eso de estar ahí sentada viendo novelas, la verdad que no va conmigo. Ya sabéis que soy un culo un poco de mal asiento, entonces. Estoy intentando abrirla, estoy dando conversación, ya la tengo. Se destapan estas dos pegatinillas del culo, del perfumito. Si oís algo, es mi hijo. Inclusive podéis ver los pies ahí dándole a la maca. Es mi hijo, ya os digo. Mis niñas se han quedado fuera, una está medio dormidita y ya os digo que mañana, si Dios quiere, me ha dicho el pediatra que ya van estando un poquito mejor, que antes queda algo de moco y eso, pero como no tienen fiebre, no tienen nada, que las puedo llevar, pero me da muchísimo miedo que recaigan. Pero no quiero que se pierdan tampoco la fiesta que hay el viernes de Halloween. Bueno, trae una loción corporal de 30 mililitros y el perfume Pretty in Pink, parece más grande, ¿no? ¿Ves cómo es casi igual el bote que el intenso que había el año pasado? Solo cambia el nombre, Pretty in Pink. Y vamos a ver si me recuerda alguna. 25 mililitros. Huele muy bien. Pero pasará como la de Intensa, que te la echabas y ponía Intensa. Y luego de Intensa no tenía nada más que el nombre. Me recuerda alguna, sí. Pero es que como tengo la nariz aún medio tapada... Tiene lo dulzón de la Yes I Am de Cacharel otra vez de Cacharel, valga la redundancia. Pero es que ya se le ha ido un montón, nada más te la echas dices, uff, qué bien huele. No sé, chicas, me recuerda mucho otra vez a la Yes I Am de Cacharel. Ya me diréis en comentarios a cuál pensáis vosotras que os recuerda o se os parece. Pero me recuerda, si sois de las colonias dulzonas, os va a encantar. Y luego, pues nada, la loción corporal, que viene selladita, no la voy a abrir, ya la abriré. Una loción corporal sin más, de 30 mililitros, muy chiquitina. También nos puede servir para ponernos la de crema de manos, ¿por qué no? Y nada, ahora vamos con el lote de hombre. Este sería lo que trae la pirámide de mujer, que es monísima, para meter aquí algún regalito a alguien o para regalárselo esto entero a alguien, está muy bien.
Y vamos a dejar para el final, esto es oler mucha colonia hoy, ¿eh, Estrella? Para el final la chiquitina que ha salido de Flor de Mayo, a ver qué tal es. Y ya os digo que es que las tengo todo el día conmigo a los tres. Los tengo todo el día conmigo y para hacer cosas me las veo y me las deseo. Entonces, pero aún así hago cosas, hago lo que puedo. Es que estas solapitas, y ayer me corté las uñas porque me estaba poniendo otra vez, empezando a poner guantes y portándome bien con las uñas, pero me estoy acostumbrando otra vez, chicas, a la fregar sin guantes y ya las manos las tengo fatal. Me tengo que volver a tener que parar y ponerme guantes, porque si no las uñas siempre cortitas. Y me gustan tenerlas ahora para Navidad un poquito más largas. En fin, el de hombre, este es así, Flor de Mayo Black Intenso, el otro Pretty Pink. Y este pues para mi Roberto, el papá de mis hijos, Roberto, va a ser este. Trae también la loción corporal, 30 ml. Y trae el Black Intenso, que el bote es muy chulo, pero vamos, que es más de lo mismo del año pasado. Simplemente que aquí es un poquito más oscuro y aquí un poquito más azul, ¿vale? A ver. Me voy a dejar algo de partes del cuerpo para probar el último. Okay. Este sí que tiene, parece más... más fijador que el de mujer, ¿eh? Y huele muy bien. No sé deciros si es el Hugo Boss, si es el... Es que fijaros cómo tengo la voz, estoy aún entaponada. Tengo olfato y demás, pero tampoco es que tenga un olfato, como yo digo, de perro de caza, ahora mismo, entonces... Pero vamos, que es el olor tipo la muy mío y estas colonias, muy parecido a las otras que hay en Mercadona ya, de estas chiquitinas, para mi gusto. Pero es agradable, una colonia masculina es agradable, huele bien. Ya no tengo más que decir, si es que no puedo decir el clon porque es que no sé, la huelo muy parecida a las otras que ya tenían en Mercadona. Entonces ahora vamos con la última, que es esta monería de aquí, pero vamos, que tampoco es de los envases más bonitos que han sacado. Hay uno que ha lanzado Flor de Mayo nuevo de unicornio, que ese no sé si lo traerán a Mercadona, en Primor lo mismo lo tienen, yo creo que tampoco. Y uno que es la Torre Eiffel, no sé qué, París, que también pinta muy bien, pero vamos, es que hay tantas que si te tienes que pillar todas... Yo lo que voy a hacer es ahora, de estas últimas chiquitinas de los frascos naranja, amarillo, rosa, voy a dar alguna, porque ni las voy a terminar, es que ya de ver tanto frasco, no sé qué hacer con mi vida. O se las voy a poner en plan adorno en una estantería a las mujeronas, no sé lo que hacer con tantas. En fin, es que son muchísimas las que salen de estas chiquitinas. Y como siempre las enseño, pues voy teniendo ahí 20 mililitros y nuestros cuerpos serranos no dan abasto de echarse perfúmenes. O voy a hacer titiriti, ¿eh? Bueno, pues trae 20 mililitros, como os digo, de Flor de Mayo, Natur. Y vamos a ver esta qué tal. Me la voy a poner por aquí. De las tres es la que más me ha gustado. ¡Qué bien huele! ¡Qué pronto se va! ¡Ay, qué bien! Pues ¿sabéis qué os digo? No sé si se me habrán mezclado las dos. Que se parece un poquito a la rosa. No, esta es más dulce. Esta es más elegante, este perfume, Si os gusta el Yador de Christian Dior, es un estilo de este perfume así dulce, el Dolce Gabbana One y todo eso. Es una mezcla así, del Yador, el Dolce Gabbana One, pero es que se va enseguida, chicas, se van enseguida estos perfumitos. Es para el bolso, para refrescarte un poco. Huele muy bien, nada más te lo echas, es una pasada. Es un perfume con notas así para el invierno y eso, dulzonas, a vainilla, no sé, es Dolce Gabbana One, parecido, y al Yador de Christian Dior, a mi estilo, y estoy constipada, chicas, no puedo hacer más, yo hago lo que puedo y no puedo decir más. Sí, es súper dulzón y es elegante, ¿eh? De los tres, el que más me ha gustado es este de aquí. Es más bonito a lo mejor el frasco este rosita, pero el que más me ha gustado es este de aquí. Bueno, para el titiriti de hoy, ya si en otro vídeo intento saber descifrar el clon y demás, pues ya os lo diré, pero vamos, que es igual. Huele bien y ya está, eso es que os guste. Ya os he dicho más o menos a cuál me ha recordado. Este un poquito al Yes I Am de Cacharel. Si os gustó la otra rosita de Flor de Mayo del tapón redondo, quizás esta os vaya a gustar mucho, aunque se va enseguida. Y luego esta, si os gustan los dulzones tipo el Yador de Christian Dior y tipo, es un ejemplo, y tipo el Dolce Gabbana One, lo mismo os gusta también. Deciros, ¿qué más? El titiririte de hoy es una canción que a mí siempre me ha encantado. Luego la señora Yellow,
no voy a decir más, pues si no lo digo todo. Sacó una versión súper chula hace años, que esa me volvía loca a mí esa canción, y es... Esta es la versión clásica, y luego la que sacó Yellow es... Algo así, no me hagáis mucho caso. Es que no se puede, por culpa del copyright, cantar las canciones como Dios manda. Si no, yo me ponía aquí a haceros el estribillo y toda la pesca, pero es que no se puede. En fin, os dejo, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Ya os digo que si sale algo más ya os iré contando. Si me entero que sale algo más mercadonístico, y si no, pues me pondré con que tengo ahí atraso de otras muchas cosas. Pero como sé que os gusta muchísimo esta cosilla de Mercadona, pues lo intento tener lo antes que puedo. En fin, os mando un super beso y... ¡chao!